Bienvenido al mundo de la microfotografía. Yo soy Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Si eres seguidor habitual del canal, sabrás que aquí ocurren dos cosas. La primera de ellas, que yo soy un apasionado absoluto por el mundo natural en todas sus facetas. Y no solamente me gusta disfrutarlo, sino que me apasiona fotografiarlo y enseñarlo. Desde un simple amanecer en la playa con unos colores espectaculares, hasta capturar una lluvia de estrellas o fotografiar los colores del universo. Y por el camino todo un abanico de posibilidades. La segunda de ellas y derivada de la anterior. El lema de este canal desde el principio siempre ha sido fotografía natural en su sentido más amplio. Así que cuando la marca Axon me contactó para ofrecerme la posibilidad de introducir dentro del canal también la disciplina de microfotografía, no lo dudé. Dentro de Natural Portraits ya tienes mucho contenido sobre fotografía macro extremo, otra disciplina apasionante, que nos permite con una simple cámara fotográfica común y aplicando una serie de técnicas llegar a capturar detalles realmente pequeños. Un mundo totalmente invisible para el ojo humano. Además, dentro de la Academia Natural Portraits también tienes el curso Iniciación a la Fotografía Macro Extremo. Un curso en el que te enseño con todo detalle las técnicas que hay detrás de esta disciplina fotográfica y cómo podemos llegar a conseguir fotografías como estas. La microfotografía es un paso más. Es fotografiar lo pequeño dentro de lo muy pequeño. Es pasar de fotografiar estructuras que miden apenas unas centésimas de milímetro, que es lo que llegamos a conseguir en fotografía macro extremo, a elementos o estructuras que en su totalidad miden solamente unas pocas micras. Los instrumentos, las técnicas, la iluminación son totalmente diferentes. Y ante nosotros se abre un mundo invisible e inexplorado. Esto que tengo aquí montado es un microscopio biológico trinocular de contraste de fase Axon Aquiles 2. Un microscopio especialmente dirigido al mundo de la microfotografía, porque permite dirigir el haz de luz directamente hacia la cámara sin necesidad de reflejarla en prismas ni hacerla pasar por lentes. La cámara que está aquí colocada es una Axon Aptina V2 de 5 megapíxeles con una resolución de 2592 x 1944 píxeles y con un tamaño de píxel de 2,2 micras. En realidad se trata de una cámara muy similar a una webcam y a las cámaras que se utilizan en astrofotografía planetaria. Y es que las técnicas que se utilizan en microfotografía son muy parecidas a las que se emplean en astrofotografía planetaria. De hecho, yo siempre he dicho que la astrofotografía planetaria es la fotografía macro extremo o la microfotografía del universo. Además de microfotografía en campo claro, que es lo más común y lo más conocido en el mundo de la microscopía, este microscopio también monta un condensador de fase. Básicamente, este elemento, que funciona como una especie de diafragma y que está justo aquí, nos permite practicar microscopía y microfotografía en contraste de fase, en campo oscuro y con iluminación oblicua. Y estas técnicas te aseguro que resultan espectaculares, tanto por el aspecto visual que ofrecen como por las estructuras que nos permiten llegar a observar o a fotografiar. Y básicamente esto lo vamos a conseguir simplemente haciendo incidir la luz principal del microscopio en el condensador de fase y utilizando estas diapositivas que tengo aquí, que básicamente lo que van a permitir es romper el haz de luz y redirigirlo de forma oblicua hasta la muestra. Es posible que durante tus estudios, en el colegio, en el instituto o incluso durante tu carrera profesional hayas experimentado algo con microscopios. Y puede que en algunos casos hayas tenido que utilizar ciertos tintes, como por ejemplo el conocido azul de metileno, para generar un contraste en la muestra que te permita visualizar ciertas estructuras. Pues básicamente esto es lo que nos permite conseguir el condensador de fase y estas diapositivas que tengo aquí. Solo que en este caso solamente incidimos sobre la luz y no necesitamos utilizar tintes de ningún tipo.
Como hemos visto, la fotografía macro extremo es una disciplina apasionante que nos permite aproximarnos a un mundo que resulta invisible para nosotros. O dicho de otra manera, realmente nosotros podemos ver los insectos, las plantas, los elementos que nos rodean, pero no llegamos a apreciarlos a gran escala, que es lo que nos permite llegar a apreciar la fotografía macro extremo. La microfotografía sí que nos permite adentrarnos en un mundo que resulta absolutamente invisible para el ojo humano, pero que es muy real. Literalmente está ahí, alrededor de nosotros y en todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, en mi casa tengo un pequeño acuario de agua dulce. Pues esto es lo que llegué a observar en solamente una gota de agua. ¿O alguna vez has visto las células de tu propio cuerpo? Ante mí tengo todo un mundo por descubrir, de la mano de este microscopio, este Axon Aquiles 2, junto a esta cámara Axon Aptina V2. Y te voy a ser totalmente sincero, igual que llevo 20 años practicando astronomía y astrofotografía y a día de hoy soy capaz de montar y de manejar un telescopio casi con los ojos cerrados, es la primera vez que estoy ante un microscopio de gama profesional como este. Así que aprender a dominar todo esto y emplearlo de una forma correcta para capturar buenas imágenes va a ser un pequeño reto. Así que ahí va mi propuesta. ¿Te animas a superar este reto conmigo? Por mi parte, yo ya estoy estudiando un montón sobre el tema. Pero si tú tienes experiencia en el mundo de la microfotografía o en el trabajo con microscopios y te apetece echarme una mano, la verdad es que te lo agradecería un montón. Puedes escribirme en la sección de comentarios de este vídeo y estaré encantado de echarle un vistazo a lo que me digas y a tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ¿hay algo que te gustaría que pusiésemos debajo del objetivo de microscopio para echarle un vistazo? A mí se me ocurren un montón de cosas, pero una vez más te animo a que en la sección de los comentarios me digas qué te gustaría observar. Y amigos, hasta aquí llegamos en este vídeo. Como ves, Natural Portraits continúa evolucionando y adaptándose cada vez a ese lema de fotografía natural en su sentido más amplio. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!